Muy gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más al canal. Lamento informarles que a partir de este momento estoy un poco engripado, estoy un poco enfermo, pero prometo dar lo mejor que pueda el día de hoy sobre la jornada número 3. La jornada número 3 empezó en Cuauhtémoc, donde la franja del Puebla y las Chivas de Guadalajara empataron a un gol. El Gato Ortiz, les digo, lo estoy mirando. Señoras y señores, se prepara la niña, llega el disparo. ¡Gol! Dentro va de González. González ganando en elevación. El Puebla salió. Toño Rodríguez, amontonamiento. ¡Gol! En cuanto en el Jalisco, Santos Laguna ganan 2-1 y se mantienen como líderes invicto de la Liga MX Apertura 2019. Brian Lozano es el factor del doblete de este partido. Parece que no va a tener ningún problema. ¡Cuidado! ¡La roba Brian Lozano! ¡Gano! ¡Vargas Furch Lozano! ¡Vargas Lozano! ¡Gol! Tiene que hacer el ademán, claro, a ver. ¡Penalti! ¡Cómo no! Señoras y señores, son 94 minutos que nos maldito. Para los partidos de sábado, Gallos de Querétaro se enfrentarán a Cruz Azul en la Corregidora. Más adelante, las Águilas del América recibirán a los Cholos Tijuana en el Azteca. A la misma hora, a las 7 de la noche, los Tuzos de Pachuca se enfrentan a Monarcas Morelia. Y para finalizar los partidos de sábado, Rayos de Necaxa se enfrentarán a los Tiburones Rojos de Veracruz. Y más adelante, Monterrey recibe al equipo de León. Bien amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Si puedes darle like, puedes dejar un comentario, compartan el video y suscríbanse al canal y a la vez activen la campana de notificaciones. Saludos a Link, el Trinche Akuma y nos vemos en el próximo video.